Parece casi de urbex. ¿Qué hacemos? Fuera primero. ¿Pues vamos por aquí? Es increíble, pero es que... ¿Qué escombros? ¡Qué olor! Ponte ya la luz, ¿eh? ¿Sí? Pues bienvenidos a un nuevo capítulo de Ruido Blanco. Y hoy venimos a una ubicación que tenía una espinita clavada desde hace años, porque fue una investigación que hice para Millennial Life y al final empezó a llegar gente, y no pudimos acabarla cuando salieron una serie de sonidos, porque hay muchos testimonios de apariciones, de ruidos, de empujones, aunque en realidad hay más leyenda que otra cosa, pero lo vamos a recorrer, lo vamos a contar, y para ello estamos, pues muchos ya imaginaréis cómo es... un lugar, no sé escribirlo, porque la última vez que vine no había semejante cantidad de escombros. Estamos en Cheste, en Valencia, en el... Espera, ¿has cerrado el coche? Sí. ¿Seguro? Es que me da tan poca confianza este sitio. Gracias. Así que nosotros, pues nos hemos venido al centro de asistencia e internamiento a la humanidad en Cheste, lo que para muchos creen que fue un psiquiátrico, como lo llamaban, pero claro, pues no fue un psiquiátrico, primero porque ya no son las épocas donde hay psiquiátricos como tal, y luego es cierto pues que había gente que estaba aquí alojada pues con problemas mentales. Con otro tipo de discapacidades. Y partía desde los 17, 18 años hasta los 55, de la edad más adulta que había en este sitio. Pero nadie se pone de acuerdo porque no existe documentación. Hay muy poquita documentación. Y sobre todo, ¿por qué se construye este lugar y por qué en esta ubicación? Cuando hablábamos con los compañeros del Diario de las Provincias, aquí de la Comunidad Valenciana, sí que nos comentan que antes ellos están convencidos de que aquí sí que había un centro para niños, lo que antiguamente sí que sería ese psiquiátrico infantil. Esa es una de las teorías que hay, pero carece completamente de documentación. Lo que sí que es cierto, que vamos a recorrer diferentes habitáculos donde está lleno de juguetes. Yo por lo menos recuerdo que había juguetes. Todavía no hemos entrado ni lo hemos supervisado Silvia y yo, así que vamos completamente de nuevas. Yo vengo a ciegas, nunca he estado. Sí, ¿verdad? ¿Y qué te parece un nido de mierda absoluto? Bueno, no hay más que verlo, todo lleno de... Es que se ha convertido en una escombrera. Ya no es que haya restos de gente que ha venido aquí, ha tirado latas. No, no. Es que la gente viene aquí a tirar escombros. Todo. Lavadoras, microondas, trozos de coche. Todo lo que se les imagine, yo creo que lo dejan por aquí. Pero nosotros, cuando estuvimos la última vez, sí que había habitaciones, sobre todo estas zonas, más dedicadas hacia temática infantil, donde había una serie de dibujitos, donde sí que había incluso muñequitos por el suelo, y es ese discurso. También estuvimos hablando con personas que trabajaron aquí, más o menos entre los años, no duró más de 10 años, entre los 80 a los 90 y pico, o de los 90 a los 90 y pico, y la verdad que, bueno, pues ellos hablaban de ese centro asistencial, pero que sí que se ha convertido en un lugar donde acude mucha gente en busca del ocultismo y de los rituales. ¿Por qué? Pues no lo sé. Se marcó esta ubicación, ha quedado marcada para ello. Sin duda el abandono, ese halo de misterio. Es porque te decía, mira, porque te decía lo infantil. Porque, por ejemplo, ahí sí que tienes esas mariposas, esos bosques. Esto no es para gente de 18 años. Ten en cuenta que hay gente con diferente diversidad funcional que a lo mejor... Aunque sean adultos, sí que hay veces que hay que tratarlos como niños, así que sí que puede ser. ¿Sí? Que fuera para mayores. La verdad que cuando quise hablar con varias personas
de los que trabajaron aquí, luego nunca se ofrecieron a contar sus versiones. Pero bueno, sus motivos tendrán. Luego recorreremos también ese esqueleto de una edificación que hay detrás, que era la ampliación a este edificio. ¿Y qué es lo que pasó aquí? Pues que nosotros cuando llegamos, cuando íbamos a hacer ese programa de Milenio Live en directo, claro, yo me había recorrido pues, un año antes, con Diego Marañón haciendo las pruebas de conexión. El día de antes nos recorrimos toda la ubicación pues, para asegurarnos que no había nada extraño, que no hubiese agujeros. Vamos a los sitios sin que nadie supiese dónde íbamos. Era una de la magia para que no se colase nadie, porque luego se empezaban a llenar las ubicaciones, sobre todo estas que están cercanas a una gran urbe. Los mismos perros que están ahora mismo ladrando, pues se volvieron locos en un momento dado, cuando empezó a aparecer un vehículo, un coche. Pues llegamos al jardín trasero, que es donde nos vamos a ir nosotros ahora mismo, y ahí es donde me encontré con un círculo de velas, de candelas, de velas de diferentes tamaños, y me encontré un gallo decapitado, un cuervo decapitado, y no me acuerdo qué, y un conejo decapitado. Y luego habían hecho una cruz quemada en el árbol, y había ataduras en el árbol con cinturones de seguridad de coche. Ahí tenemos una piscinita. Y claro, resulta que el día de antes habían hecho un ritual, o esa misma noche, justamente antes de llegar, yo llegué aquí a las 11:30 de la noche, pues habían hecho ese rito y pues mira. No. Pero este pájaro está muerto por... Sí. Normal, ¿no? Una picaraza. Sí. Joder, ha sido hablar de pájaros muertos decapitados, ¿no? Y justamente aparece... Sí. Bueno. Pero fue aquí, en este punto. Y nosotros luego hablamos con los compañeros de las provincias y dicen, es que no sabemos por qué, pero aquí hay muchísimos ritos, sobre todo en la zona del Levante. Ritos, no sería vudú como tal, sino que proceden también de esas zonas un tanto caribeñas, y son esos rituales de amarre, rituales también para obtener dinero. Y vamos a ir hacia el punto donde me encontré toda esa sorpresa. Llamamos a la Guardia Civil vino, investigó un poco la zona, miraron ese ritual, pues ya dijeron que por desgracia era una cosa bastante habitual encontrarse con todo ello. Pero vamos a ir al árbol, exacto donde yo me encontré con todo, que es ese de ahí, y vamos a describir cómo fue todo ese momento, que luego yo lo presencié desde esa ventana de ahí arriba. Claro, es un edificio muy grande, fácilmente perderse en su interior, en un estado bastante cochambroso y absolutamente vandalizado. Esto sí que está vandalizado. Bueno, aquí es donde yo me encontré todo, en este punto. Y aquí es donde está... ¿Ves esa cruz, Silvia? Mira, aquí en este punto del suelo es donde estaba aquí la gallina decapitada, el conejo, donde estaba el gallo y el cuervo negro. Y aquí, en este árbol, es donde colocaron el día de antes estos cinturones de seguridad de coche. Fíjate, es que ahí está. Que siguen a día de hoy. Que siguen a día de hoy con esa cruz, que es... Esta cruz, fíjate, hoy que la podemos ver mejor, está quemada. ¿Vale? Esto no es pintura. Ah, es que no la veía. Vale, ahora la veo, ahora la veo. Esto es una cruz, que esto no estaba. No enfoques, por favor, sí. Con la linterna, que se ve mucho mejor así. Pero está quemada la madera. Mírala. Sobre el propio tronco. Mírala. Vale. Voy a coger. Pensaba cuando lo vi que era spray. No, claro, esto está quemado. Pero está quemado. Esto está quemado. Pusieron aquí unas maderas. Es que voy con un poco de pies de plomo. Me porque... parece curioso el por qué... Lo de atar la puerta esta con estos cinturones al tronco, ¿no? ¿Qué significado tendrá? Y justo aquí es donde estaban los animales debajo de esta... Voy a dar una patada, ¿vale? Vale, pues no hay... Este sitio sí que es propenso para que venga gente, ¿eh? Sí, aquí suelen venir
Suelen venir bastante. Y todo empezó en este punto. Claro, la cuestión es, estos rituales, ¿por qué se hacen sobre todo en estas zonas y estos puntos en concreto? ¿Quiénes son los que lo hacen? Lo hacen los brujos que se encargan de ello, ¿no? Los santeros. Pues yo no creo que se arriesguen a venir a estos puntos. Lo que hacen ellos es encargar a otras personas que vengan y que lo hagan. Se paga una pasta bastante interesante por hacer estos rituales. Y aquí en Levante, claro, yo empiezo a destapar un tanto la historia de esos rituales. Bueno, pues me encontré que dos cementerios aquí al lado, es que esos ruidos de los pájaros, por cuestión de 300, 400 euros, te daban huesos de las exhumaciones prácticamente todos los días. Unas personas en concreto. Esos huesos de exhumaciones que también podían ser de niños. Esto es hoy, ¿eh? Esto se puede encontrar hoy. Y aquí al lado de Valencia hay una tienda especializada en santería, donde podemos encontrar los gallos específicos que hacen falta para estos rituales, los cuervos, ellos te los dan vivos, entonces tú los decapitas. Lo que hacen esa decapitación es a mano incluso o mordiendo. Entonces lo arrancan, es así de bestia, y se hacen esos ritos, luego se entierran parte y aquí lo que habían echado es arena sobre las cabezas de los animales. Si te parece, Silvia, ¿quieres que recorramos un poco el espacio? Empezamos por aquí. Esta Empezamos. sería Esta es la zona la entrada principal. inferior. No, la entrada principal no tengo ni idea de cuál era. La entrada principal creo que estaba al lado del coche. Pero bueno, podemos re re recorrer. Es que es muy laberíntico este sitio. Es grande, ¿eh? Es un edificio súper grande. Y absolutamente repleto de grafitis, pasillos interminables, donde aquí sí que llegaron a Milenio 3 unas grabaciones psicofónicas, que se habían quedado unos sonidos impregnados en esa grabadora, que decían unas voces. Y luego hice yo la experiencia en ese mismo punto, que es una habitación acolchada, que se incendió, que se quemó completamente. Esto no se desaloja a causa de un incendio, ¿vale? El incendio es posterior y es en una habitación en concreto, en unas habitaciones en concreto. Si no, jo, es que está en ruina caracolera. Es que es enorme. Y yo la verdad es que no sé muy bien por dónde empezar hoy. No ¿Lo sé. ves muy diferente a la No, otra vez? lo veo igual. Estas zonas vamos a hacerlas después, porque son las menos. Es que a mí menos me llamaron la atención. Yo creo que lo más llamativo. ¿Llevas la grabadora? Sí. Pero fíjate, televisores por el suelo. Encontramos, claro, pues, como es clásico, toda la maleza que está creciendo en el interior. Y sobre todo, pues todo lleno de grafitis. Y aquí pues hay que ir con mil ojos, pues porque está todo lleno de cristales, de Una botellines. zapatilla de niño. ¿El? Una zapatilla de niño. Sí. Zapato pequeñajo, ¿eh? No sé, es de niño. Y el edificio, pues no se cae porque son estas estructuras de hormigón inmenso. Pero bueno, lo que estamos haciendo es dar la vuelta a toda la edificación. Son varios módulos unidos entre sí. Hay una zona inferior que luego bajaremos a ella, que es por donde estamos yendo ahora. O sea, serían tres pisos, un piso casi soterrado, el primer piso a altura normal, ves cómo tienes velas de la clásica de misa, de esas que llevan Rojas de el plástico. protector rojo Fíjate, de. pero esto es de un gotero. Ay, sí, qué asco, eso es una funda de gotero, con su escape de vía y todo. Qué raro, ¿no? Una camisa, un Un got pantalón. un Es gotero al lado un de la vela, pantalón. con un pantalón o una camisa. No, no, es un pantalón. Una sudadera. Bueno, es que aquí te puedes encontrar de absolutamente de todo. Esas zonas que utilizan para hacer rituales raros, pues. Entonces, luego tendríamos, son como una especie de una gran T,
Y bueno, esos pabellones que están unidos. ¿Esto qué es? ¿Un carrito infantil? Pues sí. Joder. Si es que... O sea, tú explícame qué hace un... Que es que está nuevo por dentro prácticamente. ¿Pero qué es esto? No Está lo puedo raja. creer. Está rajado. Está con juguetes. Zapato. Un zapatito. Hay un zapatito negro con la suela que está hacia afuera. Hay un cochecito con sus ruedecitas negras, muy pequeñito, será como medio palmo mío y de color anaranjado. Y está pintado el coche luego. Está pinturrujeado. Luego hay un trozo de escayola y de... parece de alabastro. Y luego está rajado en tres. ¿En tres o en cuatro? No lo sé. Pero Pero esto no me lo puedo creer. es que está casi nuevo. Y aquí dentro... Es que a mí es uno de los sitios que menos me han gustado de donde he estado por cualquier cosa que te puedas encontrar que no te imaginas. Porque esto es un nido de porquería. Eso está medio quemada, esa estancia. Bueno, luego bajamos por aquí. Sea, esto ya es diferente a todos los sitios donde vas. ¿Ves? Todos los zapatos, está todo lleno de zapatos. Porque no es un vandalismo que puedas tener como tal, sino pues que se han hecho rituales y te puedes encontrar cualquier cosa en esos rituales, ya de velas o de huesos. Pero vamos a entrar ahora. Estamos volviendo casi volviendo al coche, ¿vale? Y esta sería para mí lo que yo denomino la entrada principal. Oye, el olor de esta zona es que es tan raro. Es como dulce y... A cebolla, ¿no? Decías tú. Huele, sí, huele a cebolla cuando la has cogido del huerto o cuando vienes de un mercado. Ese olor, ¿no? Fresca. Aquí hay una puerta normal de 1,5 m por 2,5 m, que ya no queda nada, está el marco solamente en hormigón y con los ladrillos, y ya entramos dentro y empieza a ver las habitaciones. El pasillo es inmenso, es de los más grandes que habremos estado, de profundidad es tremendo, y a izquierda y derecha las habitaciones. Habitaciones destrozadas, completamente destruidas, también pues porque se arrancarían para llevarse y reaprovechar todo el material. Y entonces vas encontrándote pues bañeras, a izquierda y derecha. Bañeras en las habitaciones, fíjate, aquí hay una nevera, la nevera destrozada, el techo también está destrozado todo. Y mosquitos y las bañeras pues de dos en dos, que estarían en esta especie de baños, pero fíjate que el alicatado es nuevo. Pero estas bañeras, esto es muy raro. ¿Este tipo de ¿Tú crees que bañera? son bañeras o a lo mejor es una estructura de lavabos? Pues mira, no lo sé. Ahora mismo me coges. Y estructura el lavabo porque va a ser así. Aquí, ¿cómo te lavas por aquí? Así corridos. Bueno, vamos a ir viéndolo, pero fíjate el alicatado de la pared que te está diciendo que es que esto no tiene más de 20 años. Así. Casi muy hospitalario, es todo muy nuevo. Y aquí sigues teniendo, vamos a llamarlo... Claro, es que estoy... No sé... ¿Pero es No. que bañeras de qué? ¿De algún tipo de terapia que necesitas en estas bañeras? Bueno, a ver, medida. 1, 2 metros exactos. Tiene... Porque la medida mía del pie funciona bien. 2 metros. 2 metros la estructura, o sea, sería de 1,80 el vaso interior. No lo sé. Pero que son muy altas, quiero decir. ¿Sabes? Ya parece más de terapia, ¿no? Y bueno, pues todas las paredes completamente grafiteadas. Bolsas. Armarios empotrados. Destruidos. O sea, que esto sería habitación. Entendemos. Vamos a intentar ubicarnos. ¿Ves? Velas otra vez por el suelo. Entonces, esto sería habitación, ¿no? Esto sería otra habitación con su armario. Tendrían su cama. No hay lavabos en la habitación. Y continuamos el eterno pasillo. Una habitación enorme, muy grande, ya se escucha incluso el eco que hay No, dentro. espera, mira.
¿Dónde estás? Tienen aquí Ah, sí. Unos ojos de buey que son tipo barco, ¿no? Que dan al interior de las habitaciones. Allí hay tres más al otro lado. Caso. ¿Qué dices? ¿Para vigilar? No, porque luego también hay ventanas muy grandes. O sea que. ojos. No es que sea. Es extraño, ¿no? Encontrarte con estas ventanas, pero no es muy habitual. Pero está todo, es verdad. No me había fijado. No me había fijado. Está todo, ¿eh? Todo lleno de esas ventanas, estas pequeñas ventanas. ¿Sabes qué es lo que no me gusta de este sitio? El no haber estado antes. ¿Sabes? No haberme dado una vuelta antes, pues por si acaso. Vale, aquí sí que están ya los baños. Aquí estamos de acuerdo, ¿no? En que estos son los váteres. Están los agujeros de los váteres. Entonces, bueno, pues desechamos la opción de que hubiese aquí bañera. Este es más grande, el último, pues podría ser para que tuviesen que utilizar silla de ruedas, ¿no? Movilidad reducida, sí. Sí, es un poquito más grande. Y el resto son de dimensión normal. Está, pero fíjate, está troncos de madera. Y seguimos con las habitaciones con grandes bidones que hay de agua, de conservación de líquidos. Y, bueno, pues más habitaciones y más habitaciones con estos ojos de buey que lo van recorriendo. Luego arriba está con flechas, ¿eh? Porque subes arriba y te lías y no sabes por dónde se baja. Aquí tenemos, fíjate, con cuidado porque está el suelo ha cedido, ¿vale? Hacia abajo. Pero mira, ¿esto qué serían lavabos, dices tú? No lo sé, no lo sé. 1, 2, 3, y aquí hay una ubicación más grande que tienes como un escalón. Pero aquí no hay salida de agua ni nada. Es cuanto menos es raro. Vaya agujero hay aquí. Cuanto menos es un sitio extraño. Están arrancados los tubos del agua. Está todo. Se han llevado todo. El sistema eléctrico también, solamente queda el tubo corrugado amarillo por los techos colgando. O sea, aquí no han dejado absolutamente nada. Simplemente los marcos de las puertas de madera y el techo que es de escayola, nada más. Pero no lo veo muy diferente, a la última vez que estuve aquí, que sería hace 4 años o así. Seguimos aquí, en otra habitación, con estos tres tipos de lo que yo voy a llamar bañera de momento. Hasta que vamos a descubrir. Sí, pero mi pregunta es, soy muy pesada, ¿eh? ¿Por qué esa altura? ¿Crees que eran bañeras normales de aseo o crees que eran bañeras de algún tipo de tratamiento? No, esto de aseo me parece un poco extraño, pero no hemos encontrado duchas tampoco. Ya. ¿Un vestido dentro? A ver. Sí. Y el suelo, pues es que no hay ni suelo, el suelo está destrozado, eran todo embaldosado, un embaldosado en tipo granito con un grano muy fino, grisáceo, y está levantado, o sea, es que aquí han destrozado todo. Sí, no queda ni el suelo. Aquí han quemado algo en el suelo, en esta habitación de al lado. Que está. Además, lo que han quemado es una prenda, porque la prenda es lo que hace que se quede esa forma casi aceitosa en el suelo. Vale, vamos a ver por aquí. Otra habitación igual. Vamos a pasar a ella. A ver.
Aquí hay un graffiti de una gran cruz. Porquería. Bolsas de basura. ¿Por qué bebe tanto la gente que viene a estos sitios Monster? ¿Te has dado cuenta que están todos los sitios llenos de Monster? Tienes Para razón, sí. revitalizar un poco el misterio. Fíjate, para ponerse así, como el graffiti, todo musculado. Esto sí que me podrías decir que sería como una ducha. Te lo compro. Los marcos de las puertas, madera normal, de pino. Estos son los típicos sitios que no vendría nada mal tener a una persona fuera. Si viene alguien que llame antes de el susto maravilloso. ¿Ves? Aquí ya empezamos a cambiar pasillos. Amigo, aquí empieza el laberinto. Sí, a cambiar recovecos. Por allí se subía, pero vamos a acabar por aquí. Es que tú lo ves por fuera y dices, vale, pues muy bien. No, no. Es que luego es súper laberíntico por dentro. Entonces, aquí llegamos a la zona exterior Oye, de. más zapatos de niño. ¿Dónde? Ah, sí. ¿Pero por qué? Pues plásticos quemados. Y aquí. Esta zona parece de una planta solo, ¿no? Ah, una habitación casi octogonal. Y otra habitación del mismo estilo octogonal, también lleno de ladrillos. Ay, todo esto habrá colapsado pues por las lluvias o completamente. Encima estructura de viga de hierro, y hormigón, pues ha colapsado en tan poco tiempo. Hay muchas construcciones de la época de los 70 Que duran 3 días. que han sufrido aluminosis Sí, sobre o todo la ese tipo aluminosis de... en zona cercana a playa, ¿no? Por el Sí. salitre. ¿Ves? Aquí ya te marca X. Te dicen, por aquí no es el camino. Aquí ya hay otro tipo de azulejo, que es de color rosa. Las habitaciones. Pues aquí hemos marcado la X, que nos ha, estaba en el suelo, perdón. Y nos vamos hacia la derecha. Y vamos a acceder casi hacia el otro ala, pero tenemos que encontrar la escalera de subida. Creo que había escalera de subida o estamos arriba. Joder, es que es un cacao. A ver. Fíjate, no he sido consciente De que hemos subido, de que ¿verdad? hemos subido, pero el carro de niño está ahí Está abajo. abajo. Claro, es que hemos subido unas escaleritas antes. Claro. Para En realidad hemos subido por fuera. la entrada principal. Bueno, cuida con estas vigas que tienen hierros. Y están bastante. ¡Wow! ¡Wow! Esto está completamente. Esto no me acordaba yo que estuviese así, ¿eh? Está. Se ha caído todo. Se ha caído la planta entera. ¡Joder! Bueno, es que todo. No hay nada. Nada, nada, nada. Están los hierros del forjado. Y desapareció la estructura por completo. Se ha hundido. Claro, realmente con estos esqueletos, no deja de ser casi como un esqueleto, ¿qué haces? Que no sé qué futuro. Este graffiti es chulo. La mujer con los ojos poco parece zombificada. Y ahora seguimos andando. Claro, sí. Había un sitio que es lo que yo quiero encontrar, que es la habitación que estaba quemada, donde se obtenían esas grabaciones. Pero yo ahora mismo no sé si estaba por aquí a la derecha y luego a la izquierda. Pero si no, empezaremos a buscar y a ver qué encontramos. Aquí sigue habiendo baños. ¡Jo! Aquí tenía que haber mucha gente, ¿eh? Esto es una pedazo de residencia. Me sorprende los ventanales tan grandes que había. Inmensos, inmensos. Y fíjate las Es que vistas. son 5 metros de ventanal. Pero bueno, esto es
como siempre, andar por los escombros. Los grandes ventanales. Pero aquí ya no tienes esos ventanas pequeñitas, ¿verdad? Ya cambia, como que solamente era el piso inferior. O sea, el otro ala. ¿Dónde voy? Sí, en el pasillo. Sí, aquí ya no hay. Era solamente en el otro ala. Aquí ya son habitaciones muy grandes. Esta es la sala que yo buscaba. Esta. ¿Por qué esta sala? Es una sala que está quemada, donde hay colchón, está acolchada en el suelo. Está todo lleno de velas, ¿eh? Mira, tienes velas, tienes zapatitos de niña pequeña. Son de niña. Velas, 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 velas en el suelo, velas consumidas. Wow. Bueno, entonces, esta habitación, si entramos, está toda quemada, pero está toda acolchada. Estaban las paredes acolchadas, completamente acolchadas, y además se nota en el sonido. Ah, mira, el suelo está acolchado. El suelo está todo acolchado. Entonces, ¿esto qué tipo de habitación es? ¿Esto es una habitación de seguridad? Sí. Pues aquí es donde se solían escuchar todas las lo que se ha captado extraño. Lo que tantas veces se ha contado, nos han enviado en otras ocasiones. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí. Fíjate, un espejo roto. Trozos de espejo roto. A mí eso sí que me da un poco más de mal rollo, lo de los espejos. Entiendo que ese no pertenecería a esta estancia. No, no. Aquí no creo que hubiera un espejo. No. Y velas, y velas, y velas. Chupa chups. Mira, lo que vamos a hacer, Silvia. Pero fíjate, hay una cosa muy interesante. Y es este cable. Este cable es que aquí había música. Este es de un altavoz. Este no es un cable de luz. Entonces, esta sala estaba sonorizada. Bueno, música o para comunicarse o con para la comunicarse, persona. Sí. Estaba sonorizada. Estaba. Detrás había un alicatado verde, todo verde, y luego había unas maderas con, bueno, esto parece que sea, no es piel, ¿no? Esto es el Sky. Sky que estaba acolchado, todo acolchado. Además, no puedo decir lo contrario porque se ve cómo está todo el pegamento de los acolchados en la pared. Y aquí, pues, manos, estos dedos que están ahí marcados, ahí en la pared. Aparecen como unas manos. Hay otra mano. Esta la vio Iker, esta mano de aquí. Dice, ¿pero esto qué es? Dice, se ha quedado como una mano agarrada y como si estuviese intentando escalar. Es una mano izquierda con el pulgar y las primeras falanges. Está como escalando, ¿no? Como intentando huir. Es una posición muy, muy extraña. ¿Que quiera poner una mano así? Sí. Así, ¿no? Sí. Es muy rara. Y es una habitación, pues. Uy, qué susto. Sí, aquí las motos. Oye, ¿te parece que hagamos aquí la prueba de sonido? ¿La dejamos ya hecha? ¿Quieres dejarla tú? ¿Quieres dejarla tú? Mira aquí. Y nos salimos. ¿Y escalamos los micros? ¿O así? No sé cómo hacerlo. Pues la dejas tú. Y... Seguro que se escucharán ladridos de perros. Entonces eso lo descartaremos, obviamente. Pero vamos a dejar la grabadora aquí cerquita del zapato y nosotros nos salimos fuera de la estancia. Nos vamos hacia la zona un poco más del pasillo. ¿Dónde quieres ponerte? Tiramos hacia aquí, que así molestamos menos porque no haya nada en el suelo. Y apago la linterna. Y que comience la experiencia. Empezamos.
Bueno, pues sí, vamos a acabar porque yo estoy yendo gente abajo. Cógete la grabadora. Bueno, pues eso que tenemos. Yo lo he escuchado ahora mismo. Yo lo he escuchado ahora mismo, ¿eh? O sea, no sé. Bueno, vamos a lo nuestro. Si viene alguien, pues hola, ¿qué tal estás? Vamos a seguir por este pasillo, bueno, guarda la grabadora, y si acaso luego, si vemos que no hay nadie, volvemos, ¿vale? Porque es que siempre que intento hacer aquí algo, siempre viene alguien a joder la marrana, que no tiene ninguna culpa, pero... ¿Él? Sí. Pero también es casualidad. Mira, aquí estaba grabando yo en los Guardias Civiles. Me dio un mal rollo porque al final iba yo solo a Millennium Live, y eso que fue unas horas antes... Tú imagínate que hubiese sido cuando estaba yo. Entonces estoy yo solo. Dices, ¿estás en directo con miles de personas? Sí, maravilloso, pero estoy solo. Entonces, el encontrarte con eso, ¿cómo reaccionas? Si es gente que tú pillas haciendo ese rito, pues la que te pueden liar es bastante importante. Mira, aquí volvemos otra vez a... Bueno, una puerta quemada. Otra habitación quemada, que es un cuarto de baño. ¿Todo quemado desde el suelo? Oh, este pasillo está todo quemado. Todo, todo, todo. ¿Está todo quemado? Todo. Ah, sí, es verdad. No me había fijado, pero esto es quemado. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, está todo el pasillo quemado. A ver, mira, las habitaciones también. Aquí. Y además puedes ver la altura del humo, ¿no? Por donde llegó todo, cómo manchó el humo todas las paredes y todos los azulejos. Aquí no llegó prácticamente. Entonces, el foco no fue aquí dentro, porque fíjate, aquí no llegó el fuego al marco interno. Solamente por fuera. O sea, que me demuestra que las puertas estarían cerradas, prácticamente. O que habría puertas cuando fue este incendio. Porque si el fuego no llega aquí, y justamente es el cierre de la puerta... Habitación de Dani... Pero sí, el fuego solamente está en... En el pasillo. En el pasillo. Pero esto es fuego. Sí, 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 sí que es humo, sí. Sí. Sí, porque se queda impregnado en los dedos. Están... El techo, claro, el techo pues ya está caído. Y además es cierto que está todo el humo, toda la estancia inundada, completamente inundada. Sigue habiendo esta especie de lo que yo llamo bañeras. Si te das cuenta, los ojos de buey yo creo que están solamente en las habitaciones en las que están ese tipo de bañeras que dices tú. ¿Y será por algo? Pues... Yo lo achaco a prácticas que se hacían antes, que a lo mejor hoy en día no serían... muy técnicas, ¿no? O muy recomendables. Sí, oye, queda muy bien explicado para quedar bien. Lo has dicho, fenomenal. Espera, sí que se ha contado alguna vez que aquí el tipo de técnicas que se utilizasen, pues... Pero claro, es que eran los 80, la ley de salud mental se hizo en el año 86, creo recordar. Ah, sí, eso no lo sabía, eso no lo tengo yo cuando calculado. Cuando ya dejó de llamarse manicomios y se convirtieron en hospitales de salud mental... Mira, aquí sí que está completamente calcinado este cuarto de baño. Sí. Completamente calcinado. Donde están los azulejos en negro, los marcos de las puertas completamente quemados. Fíjate, no me acordaba yo de que había un pasillo. Y además, más que no fue incendio de fuego, más que esto igual sería por temperatura, porque fíjate, el suelo está perfecto. Entonces, te demuestra que por medio metro no había humo, sino que era más bien alto, por lo menos el humo fijo. El fuego siempre se propaga primero por los techos, ¿no? Sí. Luego va saliendo... Es que sea yo experta en incendios. A ver. Coches... Sí. Pero es que claro, si hay gente que viene aquí
a tirar escombros. O sea, a lo mejor lo tienen como sistemático, ¿no? A lo mejor no es que estén viniendo. Bueno, la gente que ha venido, pues. A ver. Claro, al final, pues estoy un poco incómodo porque no te dejan trabajar tranquilo, no te dejan hacer las cosas. Sala de rituales, pone aquí. Sala de rituales. Oye, pues sí, sí, está todo quemado. Todo esto quemado. Pero por dentro está sin quemar. Entonces yo entiendo que esto estaba todavía con puertas y estaba en uso. Por eso no habrá cristales, pues reventarían por la temperatura y por todo. Claro, es que estos agujeros de buey, ¿no? lo que indican es que lo que solamente estaban, pues mirando, cotillando por una ventana muy pequeña, vigilando a las personas que hubiese dentro. Que pueden ser también habitaciones, ¿eh? Bueno, son también habitaciones, es decir, pues el control de si están durmiendo, qué están haciendo. Fíjate, hay sábanas. Sí. Son como con puntitos. Blancas, con puntos grises. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a salir hacia el coche, que vamos a recorrer todo entero, si te parece. Vemos si hay, sigue habiendo gente o no. Y si no hay gente, pues volvemos a hacer la experiencia. Me parece bien. Y luego si no, metemos solamente la experiencia. Y ahora hay que ir a la derecha. Y ahí ya está el coche, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Vale. Pues sí, yo lo haría arriba, ¿verdad? Mejor que en estas. Que en realidad estamos en la misma planta. Vale. Pero... Sí, pero da la sensación de que estemos sí, ahora mismo aquí en... salimos a nivel calle. Planta calle, sin embargo, sí. En los pasillos de antes estábamos en un primer piso. ¿Te imaginas que te han desvalijado el coche ahora? Y en vez de un Jeep es... No sé. Pues entonces escucharán psicofonías seguro de lo que voy a chillar. Bueno, pues ahora estamos ya saliendo. Y daremos una... Coches no hay ninguno. Es que solamente pueden aparcar o aquí a la izquierda. Y aquí a la izquierda no hay nada. No hay nadie aparcado. Por ahí no hay ni un solo coche ni medio. Y no hay nadie. Pero tú los has oído igual que yo, ¿no? Sí. En la estructura vieja tampoco. Bueno, pues igual habrán pasado por aquí o... No, yo, es lo que te digo. Yo creo que han venido a tirar escombros. Sí, ¿eh? Se han marchado, sí. ¿Quieres que me dé una vuelta en coche y me esperas aquí? Al revés, ¿qué tal? Ah, bien. bueno, y es que por aquí solamente es la dirección hacia la carretera. Bueno, pues no... No hay nadie, no hay nada. Esto está más solo que la una. ¿Qué hacemos? ¿Subimos? ¿Y hacemos la prueba? Hola. No, te ha contestado una picaraza. ¿Qué? Espero que no sea la que estaba muerta antes. ¿Subimos? Sí. Hombre, ha estado curioso, ¿no? Hablando de las aves decapitadas que me encuentro, de los... del gallo muerto, del cuervo, y de pronto pues te encuentras una picaraza muerta, pues... ha sido como... ¡Ojo, que vuelves! Que vuelves al sitio. Bueno, desde luego... Las voces que hemos escuchado, bueno, es que eran de gente. Era gente, pues que estaría por ahí. Eran claras, se les escuchaba perfectamente, sí, sí, sí. Eran un hombre y una mujer. ¿Otras para adentro? Sí, ¿no? Otras para adentro y para arriba. Y además que iban gritando, o sea que no... Sí, 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 sí. ¿Tampoco se estaban ocultando? No. Han sido claros, concisos. La última vez que vine, me acuerdo que sí que había bastante cartucho de escopeta.
Fíjate, es que tengo esa sensación de que estamos en la planta de abajo y tenemos que... Es por aquí, ¿verdad? Sí. Y tenemos que subir arriba. Que es tremenda. Entonces, vamos a volver a grabar en la habitación acolchada. Me gusta llamarle la habitación del pánico. ¿Vale? ¿Vale? Sí, probablemente se llamaría así. Vale. Pues vamos a ir a la habitación del pánico. A ese habitáculo... ¿Habitación de seguridad? De seguridad. Y... Ya no se escucha ni una sola voz. Ya estamos aquí. Esta es la habitación. Venga. Pues vamos a volver entre las cantidades de velas tremendas que tenemos. Voy, te sujeto yo el móvil. Tú te encargas de coger la grabadora. ¡Qué humedad! ¡Qué calor! Bueno, calor no, es humedad. Y lo pones en el mismo punto con las patillas abiertas. ¿Sabes? Tascam DR40X, para que la gente sepa con qué grabamos. Con la tarjeta de sonido. Y le das a grabar, perfecto. Y ya está grabando. Así que... Silvia va a dejar la grabadora en un ladrillito que hay en el suelo, al lado de ese zapato de niña, del pie derecho. Con un solo cierre de casi como de botón, de bolita. Y nosotros nos apartamos. 2, 1, empezamos. Vale, pues acabamos la grabación, vamos a por el móvil y no lo sé, digo a por el móvil, a por la grabadora, no lo sé, pero yo hay que veces que tengo el oído más fino que Stradivarius cuando construía sus violines
Me ha parecido escuchar un sonido como... Bueno, ya lo veremos, como un sonido grave haciendo... Ya lo veremos, ya lo veremos. Puede estar interesante. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ahora nos vamos a dirigir a otra de las estancias que la lija Silvia. Bueno, la lijas tú. Así en directo hablando. Y así se está viendo en primera persona en el canal de YouTube y se va escuchando esa descripción también por nosotros por el audio. Y todo escombro, todo latas, lleno de zapatos. Bueno, lleno, hay bastantes zapatos. Y bueno, la verdad es que así... Ya, pues fíjate, son todos de niños. Cada vez que miro a la derecha está el carrito del niño allí puesto. Que es como que nos está casi como esperando. No sé si tienes esos... Estás de aquí, ¿verdad? Sí. Bueno, pues no, seguimos esta no tiene. Con este recorrido laberíntico, la de habitaciones que hay, la... Esto está preparado para tantísima gente. Al final Silvia está cediendo con que puedan ser ¡coño! Bañeras. ¿Qué pasa? Un gato. ¿Dónde? Hola. ¡Ay, qué mágico! Que se asoma por... se te ha asomado, mira, las orejillas. Claro, he visto dos puntos de luz, digo... Bueno, pues al final te vas a decantar cerca de la puerta principal. Sí. Aquí. Y además... Pero aquí no tienes... Aquí es donde había una prenda. ¿Te acuerdas? ¿Aquí era? Sí. ¿En esta bañera? Sí. Sí, en esta bañera hay una prenda. ¿Este sitio te gusta? Sí. ¿No? Pues vamos a dejarle que la ponga donde quiera. Es un sitio que yo no hubiese cogido, es curioso, y le ha llamado la atención. ¿Ya le has dado al botón? Sí. Pues nos alejamos, ya nos vamos a ir hasta aquí. Yo me voy a parar. ¿Tú te vas a quedar allí? Vale, pues cuando tú quieras, empezamos.
Vale, pues 3 minutos exactos. Recoja su grabadora. Y aquí yo, claro, esto de estar aquí quieto y pendiente, o sea, antes he dicho, digo, hay muchos cartuchos, me encontré muchos cartuchos de escopeta, pero la pared está llena de... Está llena de... Llevo todo el rato acordándome la palabra y se me ha ido ahora. Las balitas de plomo, de balines, de... Marcas... No veo. No, marcas, fíjate. Está todo lleno. De perdigón. Uh-huh. Todo está lleno de marcas. Me traga un mosquito en la nariz. Oye, recorremos lo de abajo. Un poco. Sí. Hacia lo del carrito del niño. Pero déjame que guarde esto, por favor. Sí. ¿Te sujeto algo? Bueno, pues vamos a coger este pasillo. Ya de salida. ¿Qué olor más? No me gusta nada este olor. Mira otro zapatito. ¿Dónde? Aquí. Tipo un mocasín chiquitín. Otra vez de niño. Pequeñito, de niño. Pero es como de piel. De piel, parece piel de cocodrilo. ¿Qué pinta más antigua tiene? Bueno, vamos a ver abajo qué es lo que nos puede sorprender, dónde estaba ese pequeñito carro, bueno, carro cesta de bebé. Es el capazo del carro. Vamos a mirar izquierda y derecha que no haya nada ni nadie, no hay nada, pues nos vamos para abajo, el capazo del carro, correcto. Pero además estaba en muy buen estado, es decir, que no era una cosa, vamos a abandonarlo, a tirarlo, a esta escombrera improvisada que hay aquí en Cheste. Aquí está el carrito del bebé y el capazo. Me sorprende la piedra, porque esa piedra está puesta intencionadamente, ¿sabes? Sí, sí, sí. La piedra de que parece alabastro, si no es alabastro. No, yo creo que es más una moldura, ¿no? No. Míralo. No. A ver, que así se ve mejor. Sí, eso es alabastro. No enfoques tú con la linterna, por perdón, favor. Perdón. ¿Lo ves? ¿Qué tiene esos cristalitos? ¿Pero cuál dices, esta? No, ¿dónde está el cochecito? Ay, lo he tocado. Debajo del cochecito es una piedra de alabastro. Ah, vale, eso es... ¿Tú crees? Sí. Tiene el veteado, a mí me parece más granito, ¿eh? Aquí hay un abrigo de niña, rosa, acolchado. Pero qué horror, cuántas cosas de niño. De fíjate, verdad. El abrigo de... Es que no lo puedo entender. El abriguito de una niña. Sí, lo entiendo y me parece horroroso. Con una bota de trabajo, de punta de esas de hierro, metálicas. Mira, esto es el sitio de arriba, como he dicho, ha cedido el suelo. O sea, aquí lo tienes. Ah, es que estamos debajo de las claro, bañeras. Sí. No me gusta este sitio. Huele... A ver, enfoca allí, ¿qué hay? No hay nada, ¿no? ¿Qué es eso? Tubos, ¿no? Sí, nada, eso es... Esto... Pero fíjate lo del niño. Sí. Aquí habría, pues eso, depósitos y cosas así. No me gusta. O sea, porque me parece peligroso, quiero decir. No, lo es. Eso no entramos más allá. Y esto es debajo del otro ala, que aquí sí que, esto sí que tenía uso, esto ya no son, es aquí sí que hay ese segundo piso inferior. Que antes he dicho tres y no son tres, son dos, lo que pasa es que confunden. Mira, una piscina. A ver. Una piscina cubierta. Interior. Sí. Aquí hay una piscina grande, yo no la había visto, ¿eh? Wow. Con sus escaleras. Mira, vamos a rodear por aquí, porque el techo se ha caído. Cuatro. Y una escalerita de 4 escalones que bajan hasta allí. Tendrá una profundidad que tendrá medio metro, un poco más. No, hombre, tendrá 1 metro, no fastidies. Sí. Con
con ese típico mosaico de piscina azul que la rodea. Bueno, pues no sabía yo que había una piscina aquí interior. Tiene sentido para... Sí, para pues ejercitar. Para fisioterapia, ¿no? Para... Sí. Ejercicios. Para la movilidad. Todo esto sería como la zona del gimnasio. Ok. Cosas un poco... Bueno, vamos a continuar hacia la izquierda. Aquí hay una especie de ¿Esto es una radiografía? RAM. ¿Perdón? ¿Esto es una radiografía? ¿Esto es una radiografía? Déjame cogerla. No, es un separador de un archivador, creo. No, no, es una radiografía. No, no, no. Sí. Míralo. ¿Qué no? Ah, sí, la D de derecha. Sí, la D de derecha. Wow. Y es... Pues como el cuello, quizá. Ahí está, sí. ¿Cuello? Está la clavícula. Es, sí. Sí. Y la, las cervicales. Vamos a hacer una cosa. Mira, espera. ¿Qué hace una radiografía? Sí, 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 se ve claramente las cervicales. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. ¡Wow! Sí, sí, perfecto. ¡Wow! Mira, mira, mira. Y además, es de delante a atrás, ¿vale? Estaríamos en la zona del occipucio, que es en toda la zona de la nuca. Tiene una escoliosis. El atlas, ahí, importante. El axis, la C1, C2, C3, C4. Bueno, está el nombre del paciente arriba. No lo he visto. Sí. ¿Pone la edad? ¿O la fecha de nacimiento? Déjamelo mirar un poco a contraluz, aunque luego no lo saquemos. ¿Vale? El nombre. Allí es 10-28. No. Y no pone nada más. Qué curioso, vamos a dejarla aquí, claro. Pues nada, una radiografía en este sitio me parece interesante. Esto es sin duda que alguien ha traído. Bueno, ¿tú pues, crees? ¿No? Hasta aquí la radiografía de tirada. Bueno, pues aquí tenemos otro baño. Que... Hombre, está en un entorno que sí pega mucho que hubiera radiografías, ¿no? Si venían aquí a hacer sí, pero que rehabilitación. Y que esté ahí suelta. Ya, bueno. Sí. Y aquí accedemos a una zona que sale... no sé dónde sale. Qué puerta tan estrecha. Joder, esto. Mira, luego dicen que no hacen rituales. Con todas las velas, 5 velas, 6, hay una encima de otra, el pentagrama, déjame, bueno, ahora tú si quieres, voy a pasar, hay 6 velas que están encendidas con un círculo de sal, ¿lo ves? Está el círculo de sal. Sí, sí, esto está recién hecho, pues porque está con agua, además, han tirado agua. Círculo de sal, agua, y encima hay unas piedras que hacen una pequeña altura para otra vela. Y luego hay velas antiguas, ¿eh? O sea, velas antiguas de otros rituales que han hecho también en este mismo punto, fíjate. Las candelas, cómo están por aquí. Y es una cosa que no voy a tocar porque yo ni creo ni dejo de creer. Fíjate, porque luego han hecho sus recorridos con piedras, ¿ves esas piedras? Esto vamos a preguntar a ver quién nos puede ayudar para qué tipo de ritos es, porque muchas veces pues puede ser para eso de amarres, puede ser para dinero, puede ser para cualquier tipo de ritual, pero según la posición es para una cosa u otra. Lo que sí que está claro es que han utilizado el pentagrama que hay inferior como una zona que lo deben utilizar ya. Esas velas que hay antiguas, que hay una, dos, tres, cuatro... Mira, ahí tienes una... 5. 1, 2, 3, 4, 5. Marcan como un segundo círculo. 6, sí, pero hay más, sí. Sí, sí, sí. Estoy yo ahora mismo dentro de ese otro círculo. Bueno, yo he pisado aquella. Sí, y este, claro, claro, es que está completamente reciente con el agua, las gotas. Esto es de hoy. Porque las si no piedras, esa sal con el agua ya no. No aguantaría si no fuera de hoy. Es que, en fin.
Bueno, vamos a... Este es el patio grande. Joder, pero es que esa flecha que hay marcando allá arriba es muy raro, ¿no? Porque está diciendo aquí arriba es donde hay un punto. Bueno, aquí hay otro patio que es donde hemos pasado antes, ¿te acuerdas? Que está el televisor. Aquí hay más estancias. Yo no es por nada, pero me, bueno, también no. Es que como estoy con la medicación de 2 semanas, así como un bajoncete de pesadez mental. Pero bueno, no le doy. Yo estoy Sí. bien. Buah, madre mía, es que es absolutamente laberíntico. Aquí hay otro pentagrama, aquí en el suelo, en rojo. Acceso, fíjate, aquí sí que hay duchas, aquí sí que hay duchas, aquí huele un poco más azufre, no sé si te parece a ti, a mí sí, bastante más fuerte, una linterna, un foco Sí, huele antiguo. un poco a cañerías o a zona de Sí, aquí piscina, no a lo hay mejor, nada, ¿eh? y... es que la gente se mete por todos los sitios, fíjate, están hasta los grafitis ahí, que yo no me meto ni de coña. Con todas las piedras. Tenemos que salir de aquí. Más velas. Candelas. Espejos rotos. Mira, aquí por ejemplo, sí que han echado gotitas. ¿Lo ves? Están ahí en esa forma de círculo. Más velas, más velas. Fíjate, está utilizada como zona de ritual en la parte inferior, mira. Otra vela y otra candela por ahí detrás. ¿Dónde allí? Estamos súper sugestionados. No, no, sí, es un sitio que a mí no me agrada. Es que me fío tan poco de este sitio, fíjate las escaleras, cómo han tirado pintura, como si hubiese sido toda la masacre de Texas. ¿Lo ves? Pero han pintado hasta las piedras. Más que nada, porque te puedes encontrar cualquier cosa que Hombre, no. sobre todo con la experiencia que tuviste aquí Sí, justamente la otra aquí, ¿no? vez, Y aquí te dicen las flechas que salgas para el que otro lado. estaba justo a la derecha, aquí, Sí. tal cual. Joder, es que esto es enorme. Por aquí. Aquí han quemado. Aquí hay un colchón quemado. ¿Vale? Con los muelles. Está todo completamente calcinado. Además es relativamente reciente porque huele a quemado. ¡Buah! Mira, esto está lleno de huesos. ¿Qué dices? De huesos animales, o son huesos animales, pero mira. Hay costillas. Hay una... clavícula. Por favor, no le des con esa linterna. Está lleno de huesos. Huesos en esa zona exacta donde lo han quemado todo esto. Hueso animal, ¿eh? Ahí no hay ninguna duda. Esto no es hueso humano. Ni las costillas tampoco, además es costilla normal. Ahí hay otra escápula al fondo, ¿la ves? Sí, la veo, No, si esta zona. Si esta zona nos está dando sorpresas, ¿eh? Chido. Madre mía, ¿cómo está esto? y Mira. estos pañales que son pañales de Pañales, otro adulto. hueso aquí. Pañales de adulto, hueso. Esta es la zona de los huesos. Un cinturón antiguo. ¿Pero qué mierda es esta? Cago en la leche, es que te encuentras de todo.
Aquí todo quemado, que también han quemado en el suelo. Estamos justo detrás del árbol, ¿eh? Bueno, es que esto no lo quiero pisar porque me da mucho asquete. No hay nada. Está todo quemado. Paja. Por aquí. A ver. Está lleno de cristal. No, aquí no hay nada. Bidones. Es que hay cristales de espejo, pero fíjate, yo sabes que no me gusta ni nada lo de los espejos y no lo voy a pisar. ¿Esto es un mechón o algo? Pero es de pelo sintético, es como de peluca, De ¿no? Luca. Sí, aquí hay más, fíjate. Está aquí todo esto lleno. Como de peluca de bruja, pues, grisácea, blanquecina. Aquí salimos al otro lado, donde antes creo que es donde antes he dicho que había una caseta. Sí, debería coincidir. Vas a tener programa largo, ¿eh? Aquí, Silvia. Sí. Esta es la caseta. Mira el gato. ¿Dónde? ¡Ay! Está todo el rato al lado. Nos está protegiendo. Se ha ido. Aquí no hay absolutamente nada. Me parece muy bonito lo del gato porque estaba a nuestra llegada como si fuera el portero, Sí, ¿verdad? estaba. Además, estaba Puesto puesto en en un un pilón de la pilar. entrada. Nos ha dado la bienvenida y ahora pues nos ayuda en nuestro recorrido. Qué lugar, qué lugar. Más baños. Escaleras que suben, claro, esto sube al piso de arriba, que es el que está caído. Más velas quemadas. Aquí hay una X para no pasar. Aquí hay un sillón destrozado. Asqueroso. Mira. Esta es la misma que yo me encontré en Millennial Life arriba. Vamos, o había dos iguales. ¿Qué es una sábana? Es como, sí, como un cubre Un cama. cubre colchón, Sí. sí. Con el reborde rojo. Lo podemos comparar, ¿eh? Incluso con el que había, pero me parece que es idéntico. Más velas, Fertiberia. Ese ruido. Eso, una fábrica, ¿no? Un zapato. ¿Por dónde se sale? Por aquí. Vale. Lo que nos falta es, creo que la zona de la derecha. Y ya lo hemos recorrido todo. Oye, qué sorpresa nos ha dado esto, ¿eh? ¿Por qué elegirán esta parte para estos rituales? No lo sé, pero. Sí, porque en la otra no hay. Porque tanto en el exterior eligieron esta zona cuando tú viniste Sí. y ahora nos lo hemos encontrado dentro. Reciente también. ¿Sabes cuál es lo que me da mareo? El tener semejante luz en la cara y luego estar mirando con una linternilla. Sí. Puf, te deja aturdido. Esto es de un coche. Volvemos con los cinturones de seguridad. Estos son aleros traseros. Pero qué Un. grande es esto, que hay más pasillo aquí. Mira, una sillita de niño de para coche. Pero, ¿por qué tanta cacharra de niño? Vas a morir. Bueno, pues sí, todos. Cierto. Trozos de cable. Aquí también han quemado un poquito, la derecha. Huele mucho a quemado aquí. Sí.
Hasta ahora no había notado yo. Aquí otra vez volvemos a las candelas. Fíjate cómo están puestas las velas, como para delimitar, ¿no? Es decir, no se pasa. Hay como en línea. Vamos a pasar, no obstante. Mira, y aquí sí que tienes ya los armarios empotrados. Y aquí sí que hay bañera, Silvia. Mira. Bañera de verdad. Bañeras normales, ¿no? Bañera normal. Bueno, normal. Bueno, pero... Tampoco. Mira. Pero fíjate en qué forma están. Estas que son para sentarse, que no es como un váter. Pero mira esas. ¿Ves? Están en una posición... Joder, mira, que tendrán espacio para poner bañeras. Pero esas son más bajitas. Sí. No como las que nos hemos encontrado en la planta de arriba. Mm-hmm. Uy, qué grande, ¿eh? Esto es enorme. Las bañeras que estaban aquí puestas son las que hemos visto. Habitaciones vacías donde no hay nada. Izquierda y derecha. Bueno, volvemos con lo mismo. Abuela, ¿qué más aquí? Bueno, ya que salimos al exterior. Me he callado porque he escuchado voces. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Yo he escuchado como si cantaran. Sí. ¿No? ¿Tú también? Sí. Otra vez, lo has oído. Ah, son los perros, ¿no? Es una vaca. O un ternero. ¿Ves? Es que es enorme. ¿Esto? Es de plástico. Por aquí. Ups. Ah, mira, aquí llegamos al pájaro muerto. Justo aquí. Ahí va. Vale. Y ahora hay que dar la vuelta, pues porque no se puede. No podemos bajar. No. Hay que volver a hacer todo este pasillo eterno. O pegar un brinco para abajo. No, está muy bien. ¿Qué es lo que más te ha impactado? ¿A ti? No me esperaba lo del circulito con la sal fresca y el agua fresca, ¿sabes? Sí. A mí lo de los huesos, pues, bien. Estamos acostumbrados, ¿no? Sí, y es algo que suelen hacer, ¿no? Lo de los huesos, hombre, te tranquiliza también ver que es hueso animal, ¿no? Si fuese hueso humano, lo que hay que hacer es llamar a la Guardia Civil. Bueno, ¿podrías explicar a la gente cómo diferenciarlo? Bueno, realmente es porque es más redondeada la zona de la cabeza. Aquí. De la cabeza del hueso. El hueso humano se distingue muy bien del hueso animal. Vamos a volver a esta zona del árbol. Madre mía. Eso es un ternero en celo. O búfalos igual tienen. Y voy a mirar bien el suelo de todo esto. Porque... Oye, perdona, ¿me puedes ayudar a bajar? ¿Él? ¿Me puedes ayudar a bajar? Ah, sí, sí. Ven. Vale. Gracias. Es que yo ya sabes que no me doy cuenta. Sus piernas, ¿ves? Y aquí es donde volvemos a ese inicio que hemos empezado a contarnos. Yo me encontré lo del el ritual ese raro, pero claro, ya llevo dos rituales aquí encontrados. Bueno, tres, ¿no? Con el de los huesos vamos a llamar que eso también sea un ritual, lógicamente. ¿Cómo se llaman las sanguijuelas? Uh-huh. Mira, se ató el agua con sanguijuela pequeñita. A ver. Bueno, voy a mirar un poco más esta zona y ya pues... Madre mía, o está pariendo, ¿no? La vaca. Sí, puede ser, puede ser. Madre de Dios. Qué parto más horroroso tiene. Y sí que es cierto lo que has comentado. ¿Por qué se elige solamente unos puntos en concreto? Pero lo que... Mira, la rana qué bonita está. Ay, qué bonita. No, no, no enfoques, no enfoques.
Dar un beso a ver qué pasa. Bueno, la cuestión es que está elegido por, pues, por diferentes grupos que hagan aquí sus pequeños o grandes rituales. O sea, no es el mismo, sino que son diferentes personas las que vienen aquí a hacer todas estas cosas. Pues, bueno, pues Cheste no deja de sorprender, ¿eh? Cada vez que vienes. Cada vez hay algo nuevo, algo diferente. El edificio, creo que había dos habitaciones que sí que se han caído, que antes no estaban. Pero el resto sorprende, sorprende y llama la atención. Pero ya ha sido como el ave de mal augurio el que está aquí delante. Y recuerda porque nosotros rescatamos a una picaraza hace poco. Sí. La tuvimos en casa. Que era como... era como un dinosaurio, no paraba quieta. Mira, ¿ves? Aquí... ahí es donde está la piscina. En forma ovalada y luego tiene... es muy pequeñita, ¿no? Muy pequeñita, muy baja. Es casi ornamental. Casi ornamental. Hay una columna que está rota por aquí, de yeso. Con un graffiti que pone los que ven más allá. Y ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Creo que hemos barrido todo el edificio completo, ¿eh? Así que, ¿quieres que nos despidamos aquí? Con el sonido de fondo de la vaca pariendo. Sí, la vaca pariendo. Sin duda está dando un clima de lo más siniestro. Sí, salvaje. Sí. Desde luego, campero, no nos pueden decir que no. Bueno, aquí ya no hay más, ya son pequeñitas piedras en escalera y ya está. Bueno, me ha sorprendido porque tenía esa espina clavada yo con esta ubicación y no lo sé, a ver las grabaciones que hemos hecho si aparece alguna cosa. Espero que os haya gustado este recorrido y sobre todo lo de los rituales. Si alguien sabe de esa especie de rituales, aunque yo lo voy a preguntar, mandaré las fotos. Bueno, pues lo decís, opináis y si habéis venido aquí y habéis visto alguna otra... rito de este tipo, pues nos lo contáis. O en cualquier otro sitio de la Comunidad Valenciana, que es bastante clásico encontrarse con esto. Así que, quien les habla, Nacho Navarro, que os mandamos un abrazo. Es ruido blanco, aunque vaya aquí yo con el uniforme de Abismo, una nueva era. Y Silvio Ladrero, que ¿dónde estás? Aquí, que ya no te veo con tanta luz. Habla en voz baja para no despertarnos, porque como luego dicen que los podcasts despertamos al final con la música, así que acabamos con voz baja. Os esperamos aquí, tanto en el canal de YouTube y luego, por supuesto, en iVoox, que os esperamos siempre atentos para esta experiencia de sonido y que espero que os guste. Esta especie casi de urbex. ¿Qué ha pasado? Pues que se me ha enredado algo en la pierna, pero por arriba, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Una culebra o algo? A ver... ¿no ha sido un sapo? ¿En serio? Sí. Yo es que estaba aquí con mi despedida. Bueno. Hasta pronto. Ahora nos queda la aventura de llegar al coche. Qué mal hablada soy, lo siento. Uy, ya parido. Madre mía. Nos vamos a quedar con el parto de la vaca, que está muy interesante. Y... adiós. ¿Qué ha pasado? ¿Te salta algo a la pierna? Sí, ¿pero dónde? Aquí. ¿Ah, sí? A ver, no, pero ni que sea el gato que me... no sé. Una anaconda. Estaba frío además, ¿eh? Uf. Mira, vámonos. Te lo digo, vámonos. ¿No te gusta? No. A ver. ¡Ah! Que es un almohadón de estos. No, está uno parido. Joder. Para ser madre, ¿sabes? Madre mía. En la época actual. Es por aquí. ¿Tú crees que está pariendo? Hombre, claro, sí. Bueno.
La tendrán que ayudar seguramente. Oye, lo del círculo con la sal. No me ha gustado, ¿eh? Un pelo. No, 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 era reciente. Seguro. ¿Tenemos cena en el coche? Sí. Qué bien. Yo ahora no como nada, ¿eh? ¿Por? Pues porque me quiero lavar las manos. ¿No te dan hambre estas cosas? Pero llevas el agua mágica esa. Sí, yo, pero me da igual, no voy a comer nada. Para ti. ¿Pero qué había? Quesada, ¿no? Quesadilla. Quesadilla. De jamón. Lo del carro, vamos, inequívocamente era un ritual. Extraño es.